feliz, feliz de ejercer mi derecho. Mi derecho, que yo he dicho que también debe ser un deber en la Fuerza Armada para fortalecer las instituciones. Feliz de ejercer mi derecho en plenas garantías, en plenas libertades, confiado de un sistema electoral transparente, pulcro, que ha sido, bueno, ya referencia mundial, y con una Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegada, con las policías bajo el control del Comando Estratégico Operacional, desplegadas también en los cuadrantes de paz. Hemos estado monitoreando todos los eventos y hemos estado viendo, bueno, con completa normalidad el desarrollo de las elecciones. Siempre es bueno hacer el llamado para que el pueblo se anime, para que el pueblo asista, para que el pueblo ejerza su libertad, el sufragio, su derecho político consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy han salido el pueblo, sale el pueblo a seleccionar, a votar por sus candidatas de preferencia. Son los hombres y mujeres que van a estar más cerca del pueblo. Por eso es que yo insisto que esta elección es muy importante. Todas las elecciones son importantes, pero estas son los hombres y mujeres que van a estar cabalgando los problemas de toda la comunidad, de todo el pueblo de Venezuela, en todos los 335 municipios que tiene la República Bolivariana de Venezuela. Todo va en perfecta calma, estaremos en la tarde monitoreando el Comando Estratégico Operacional desde su puesto general de comando, el desarrollo de las elecciones, toda la participación ciudadana, y repito, con la consigna de Zamora. Hoy es 10 de diciembre de 1859, la Batalla de Santinés, elección popular. Hagámosle honor a esa consigna eminentemente garantista de libertad. Elección popular. Eso es lo que está ocurriendo hoy en Venezuela, y estamos pues dispuestos a seguir protegiendo al pueblo de Venezuela para que salga confiado a ejercer su derecho al voto.